Lo que pasa con el mar peruano es que hubo una época en que sí, era el más rico del mundo. Se sigue enseñando en el colegio de que el Perú es un país pesquero, incluso la idea de que es inagotable, pero esto ya hace rato se tiene que haber cambiado. No somos conscientes de que el mar peruano está fuertemente impactado por una pesquería muy poco regulada. Las actividades pesqueras, sobre todo industriales, la misma pesquería artesanal, ha llevado al colapso de gran parte de nuestros recursos o que se encuentran plenamente explotados. Es decir, que si se les explota un poco más, van a empezar a desaparecer. En este momento tenemos alrededor de un 20% del pescado que se consume en el Perú que es importado. El caballito de mar está prohibido de extraer y de vender. Sin embargo, en aduanas se están capturando miles o incluso millones de caballitos. Todo el litoral antes estaba lleno de estrellas de mar, pero ahora pues vemos una, dos, y solamente por la acción de sacarlas y venderlas como adorno. Parte de mi labor es tratar de generar conciencia. Por un lado, exigir a las autoridades en la fiscalización, en el control, en hacer que estas leyes se cumplan, ¿no? Debemos de exigirle a las autoridades, pero también debemos de hablarle a la conciencia de las personas, de no dañar el ambiente para que podamos seguir disfrutando no solamente del alimento, sino de la belleza que significa el mar para los humanos. Si nosotros vemos la costa peruana, casi todo el mar peruano es de aguas frías, pero no todo el mar peruano es de aguas frías. Si vamos al norte de Piura y Tumbes, vamos a encontrar que el mar durante todo el año es caliente, son aguas tropicales. La biodiversidad, las especies que viven en este mar tropical son absolutamente diferentes, todas son diferentes a las que podemos encontrar frente a Lima, por ejemplo. También existe biodiversidad a gran profundidad, en comunidades biológicas que apenas estamos empezando a conocer según nos profundizamos. Los grupos de organismos que más me gustan, con los que más trabajo, son, por ejemplo, las babosas marinas, los corales. Cuando empecé a estudiarlas, solamente teníamos seis especies registradas por el Perú. Y hay una de ellas que es una especie nueva, que yo la descubrí, pero yo no la describí. Este pequeño coralito es un coral de color rojo. La encontré en Paracas, a casi 30 metros de profundidad. Le pusieron mi apellido, ¿no? Es Samogorgia Jukeri.